Hola Pedro, buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, maestra, buenos días. Gracias, en un momento comenzamos.
Comenzamos, chicos. Por favor, buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Están de maravilla? Espero. Ahora, ¿por qué no vino Ale? ¿No vino Fer? ¿No vino América? ¿Ana Pau? Nada más tengo una niña acá el día de hoy. ¿Qué pasó? Se ven mal. Hace frío. Me castigaron. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, ay, sí! No, 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 no. ¿Y los demás qué pasó? Ni modos. No. Exactamente. Sí. Jóvenes, a ver, pónganme atención. Van a hacer su tablita para que les entregue la calificación de 8 actividades. ¿Entendieron bien? 8 actividades. Son 8. ¿Traes el sílabus? Si traes el sílabus, en el sílabus. ¿Sale? A ver, díganme, ¿en qué clase estamos? A ver, ¿a quién le voy a dar un zape y a bajar un punto? Te ves mal, Lilia. ¿Cómo que va a tocar química? Ya. Me han perdido. Ya. Ya, ya, me han perdido. Ya, no. Ya, adiós, ya me voy, como dijeron que le toca a la maestra de química. Bueno, mucho gusto. La clase está vista, las calificaciones igual. Entonces, ahí nos vemos. Adiós, nos vemos. No, ya, ya me sentí. Me sentí muy feo, muy, muy feo. No, 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 ya, adiós, bye. Pues me están diciendo que toca química, ¿cómo química? Ya. Ya. Lo bueno es que yo decía que mis niños de Santiago eran los mejores. No, 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 me acaban de romper. Me acaban de romper mi corazón. Ya, 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 ya no me hablen. Ya. Ahorita no me pregunten, ¿y por qué esa calificación? Exactamente. ¿Quién está haciendo eso? No, ajá, es que el mismo sílabo, a ver, presten atención antes de que empiecen a pedir. El mismo sílabo. Pero de veras, Luis, ándale, salte. Sí, les voy a decir la participación. Ya no les voy a decir nada, ya. Ya. Les voy a decir a sus papás, señora, señor, su hijo está reprobado. Gracias, muchas gracias por avisarme. ¿Sale? Son 8 actividades y de estas 8 actividades tienen que ir haciendo su cuadrito. Chequen sus sílabos y ahorita hablamos, ¿sale? Ahora, ahorita regreso. No se pueden mover. ¿No?
A ver, ya, se supone que ya terminaron y todo. Ahora, primera actividad fue la actividad de los artículos donde lo tenían que identificar. La segunda, la canción y los ejercicios. Pues sí, pero de todos modos luego ni siquiera se acuerdan. Ahora, la tercera y la cuarta fueron apuntes. La quinta y la sexta también fueron apuntes. La séptima también fueron apuntes. Sí. Y la última también fueron ejercicios, si no mal recuerdo. Fueron apuntes. Y la octava fueron igual que fue la de ayer, que fueron los ejercicios, ¿sale? Ahora van las fechas. 19 de octubre, 20 de octubre. ¿Están anotando, verdad, Patricio? No, ya repetí. La siguiente, 26 de octubre. No sé. 27 de octubre. 3 de noviembre. 9 de Si me noviembre. la podía. Ahorita vuelvo a repetir, Hailey. 9 de noviembre, 10 Gracias. de noviembre y 16 de noviembre. Repito fechas. 19 de octubre, 20 de octubre, 26 de octubre, 27 de octubre, 3 de noviembre, 9 de noviembre, 10 de noviembre y 16 de noviembre. ¿Sí o no? Y sí, la. ¿Eh? 9 y 10 porque nos tocan seguidas las clases. Sí. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, no sé. No me acuerdo. No sé, y aparte, Leonardo, ¿qué buscas si ya nos dicté el nombre de las actividades? Ay, Leonardo. Ay, Leonardo. Ya. Les dije, pongan atención. Y luego dice, ¿pero por qué me regañan? Nunca los quiero. No. Ándele. Voy con las calificaciones ya. Patricio, la primera tienes 10, la del 20 no la tienes, la del 26 tampoco, 27 tampoco, el 3 tienes 6, el 9 tienes 8, el 10 tienes 10 y la de ayer no la tengo, joven. Ándale, Pepe. Ay, ¿cuánto? Ándale, Pepe. Joven Pepe, tienes 10 en todas tus actividades. Sí, les voy a sellar la tablita, espero y la estén anotando, ¿eh? Ian, Ian, ¿estás conectado? No lo veo conectado a Ian. No, no está conectado. No, al rato le preguntan. Bueno, Ian, ni modos. Pedro. Presente. Pedro, la primera y la segunda actividad no la tengo. La del 26 tienes 10.
27 tienes 10, la del 3 tienes 10, la del 9 tienes 10 y la del 10 de noviembre tienes 8. La de ayer no la tengo. Ahorita lo buscamos en la plataforma. La plataforma no me miente, ¿sale? Iván. Joven Iván, ¿no está? Perfecto. Les aclaro de una vez, persona que no me conteste, persona que no esté durante la sesión, por ende, está conforme con la calificación que saque. Ni me busque, ¿sale? Pues no sé. Camila. Camila, la primera tienes 10, la segunda no la tengo, la tercera tienes 10. Del 27 al 9 de noviembre no tengo actividades y las dos últimas tienes 10, Camila. Adrián. Presente. El joven Adrián me mandó mensaje hace ratito, joven. ¿Qué crees, joven? ¿Lo digo o lo dices tú? De nada, profe. No, ¿no sabes? Bueno, Adrián, te recuerdo, yo solamente te recuerdo que me firmaste una carta compromiso en la cual te comprometías a sacar buenas calificaciones en el segundo o tercer bloque. De lo contrario, sabes qué procede, ¿sale? Joven, no tengo ninguna actividad. Ninguna. Así te lo digo. Ninguna actividad. José Ángel Charbel. Ahorita todo lo que me tengan que decir se esperan hasta que termine de dar calificación. ¿Va? Guarden silencio. La primera tienes 10, Ángel. La segunda tienes 8. La tercera y la cuarta tienes 10. La quinta no tengo actividad. La sexta tienes 10. La séptima no la tengo. Y la de ayer tienes 10. Ana Pau. Ana Pau. Ana Pau, ahí ya la vi. Denme un momento, ahorita las participaciones todavía ni están. Ana Pau, la primera tienes 10, la segunda tienes 8, la tercera y la cuarta tienes 10, la quinta 10. Sexta 10, séptima 10 y octava 10. Si quieren que se vayan esos 10, ¿es verdad, jóvenes? Los dos. Eliud. Las dos primeras actividades no las tengo. Las siguientes dos tienes 10. Luego las siguientes dos tienes 8. Y 10, las dos últimas. Marlon, Presente. la primera y segunda actividad no tengo nada, la tercera tienes 10, la cuarta tienes 10, la quinta no tengo nada, la sexta tienes 10, la séptima 10 y la octava 10. Tengo duda, Marlon, con la sexta actividad, así que ahorita lo checamos en la plataforma. Manuel, bueno, joven Manuel, también no tengo actividades de nada y no se conecta. Idalí, Idalí, tienes 10 en todo. Marcos, la primera actividad tienes 10, la segunda 8 y de ahí en fuera todo 10. Te dije que ahorita, ¿sale? Adrián. Las tres primeras actividades no tengo, Adrián. La cuarta tienes 10.
y eso está en duda porque no lo subiste en el comentario. Las siguientes dos, no tengo actividad. La séptima tiene 6 y la última no la tengo. Adrián, necesito hablar contigo antes de que termine la clase. Sebastián, tienes 10 en todo. Ale. Ale, la primera no la tengo, la segunda tienes 8 y de ahí en fuera las demás son 10. Sam. La primera tienes 10, la segunda no sé qué pasó, Sam, tengo duda, porque no aparece. Y de ahí en fuera, hasta la del 10 de noviembre, tienes 10. La de ayer, señorita, no me la subiste. Carlos. Carlos, ¿no está? Omar, igual, Omar ni sus luces por toda la sesión. Ruso, el joven ruso tampoco, ayer se conectó y hoy no. Igual, Fer. La primera tienes 10, la segunda tienes 8 y de ahí en fuera tienes 10, Fer. América. Tienes 10 en todo, señorita. Diego Alexis. Tienes 10 en todo, joven. Leonardo. La primera no la tengo, la segunda es 6, la tercera es 8 y de ahí en fuera tienes 10 en todo. Cenemet. ¿Cenemet, andas en clase? No sé, ya se me olvidó. Fanny. Fanny, tienes 10 en todo. Jess. La primera tienes 10, la segunda no la tengo, Jess. La tercera no tiene, no me dejó, creo que abrir tu archivo o algo, no me aparece en la plataforma. Y las siguientes tienes 10. ¿Vale? Hayley. Presente. Tienes 10 en todo, Hayley. Vale. Tienes 10 en todo, vale. Luis Alejandro. Muchacho, tengo pendiente dos actividades contigo por el justificante. La tercera tienes 10, la cuarta 10, la quinta 10, la sexta 10, la séptima 10 y la octava, joven, ¿qué crees? Checa tu plataforma y ahorita hablamos. Lilia. La primera tienes 10, la segunda. Seguro. ¿Y está en la plataforma? La segunda no la tengo, Lilia, y Dayan fuera tienes 10. Ahora, ¿qué tienen que decir en su contra o qué tienen que decir a su favor aquellas personas que me deben actividad? No me digan. Ahorita checamos en la plataforma, Lilia.
Ahorita checamos. La segunda aparece con 10, Lilia. Va. Ahorita de todos modos lo checamos en la plataforma. Ahorita, Leonardo, dame un momento. Les explico algo. Patricio, volteate o te sales del salón y ya no sigo dando clase. Va para todos en general. Saquen el porcentaje que tienen. Si en todas sus actividades, por ende, tienen 10, ¿qué quiere decir que tienen el 60%? Sí. A ver, ahí voy. ¿Vale? Cada tarea, si tienen 10, equivale al 7.5% equivalente al 60. Ahora, si suman 7.5 por las 8 actividades que son, ¿cuánto les da? ¿Va? Ahora, si tienen 8, equivale a 6 de porcentaje y va bajando. Si tienen 6, equivale a 4.5. Saquen su porcentaje que tienen hasta ahorita y es la calificación que llevan hasta el momento. Hasta el momento, llevan 6. Sin participaciones, sin asistencia, sin participación, sin el respeto, sin la tolerancia y todo lo demás que les califico. ¿Cuántos obtuvieron exactamente cerraditos el 60%? Tengo aquí 2, cerradito el 60%. Tengo 3 niños acá, nada más 3, ¿y los demás? 4. La segunda actividad, ¿verdad? Ahorita. No me preguntes cuál es la actividad porque ya tienen el nombre de las actividades. Ahorita vamos a checar con la plataforma. Dime, Lilia. Si se dieron cuenta este bloque, traté de tenerles más al margen sus actividades. Ahí hay corriente. Creo que llegaba el viernes y ya todos tenían calificación de sus actividades. ¿Sale? Entonces no me pueden decir, o ese mismo día, exactamente. Ahora, dame un momento. Me dice Lilia que cómo es lo de los semestres. Ustedes cursan 6 semestres. De esos 6 semestres se va a dividir por el año. Ustedes ahorita van a terminar en enero, aproximadamente, el primer semestre, que equivale nada más al medio año del primer año de bachillerato, ¿va? Pedro, pues sácalo, dependiendo la equivalencia de tus calificaciones. Ahorita están en primero. De febrero, más o menos, de febrero a julio, ustedes cursan en la otra mitad del primero, ¿sale? De febrero, más o menos, a julio, cursan el segundo semestre. Y con ese medio año y medio año, ya conforman el año completo. Entonces, ya terminaron el primer año. Y así va a ser con todos los años, ¿va? 2 semestres. Por año son 6 boletas que les vamos a dar. ¿Sale? Entonces, por año son 6 boletas que ustedes tienen que tener. Ahora, pónganme atención y ya se los había dicho en tutoría. No me hagan repetirlo nuevamente y se los voy a tener que repetir porque les entra por un lado y les sale por el otro. Y sí, pues es que parece que tengo niños chiquitos aquí de preescolar. Si ustedes por ende reprueban dos momentos seguidos, el tercero, ya ni se esfuercen, la verdad se van a ir directamente extraordinario. Y están caros. O una,
Por ende, lo que se dice es que después de tres materias reprobadas, son baja automática de la institución. No lo decimos nosotros, lo dice directamente el reglamento institucional. Y lo pueden leer sin ningún inconveniente. Está una sesión grabada de tutoría. Si la vieron y si estuvieron ese día, se dieron cuenta. Si no, pues lo siento, mis chavos, vayan y busquen su reglamento institucional en la biblioteca virtual de la plataforma. Ahí tiene que estar. Ahora, hay papás que estuve citando, que les dije hasta a todos en general, que por favor se comunicaran conmigo porque no contestaban o que me dieran otro número. También les salió por un oído y les entra por uno y les sale por el otro oído. No se comunicaron. Yo quería ayudar. No quieren ponerse las pilas. Lo siento, mis chavos. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Tengo ahorita posibles reprobados y reprobados, bien reprobados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve reprobados. ¿Cuántos teníamos el momento pasado? Teníamos 20. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Qué orgullo de ustedes! Ahora, para mí, y se los voy a poner así, para mí orgullo sería entregar una acta de calificaciones con puro 10 o mínimo arriba de 8. Así se los digo. ¿Qué calificaciones voy a entregar ahorita? Va a ir de 10, 8, 6, 5, etcétera. Por mí sigan así. Les recuerdo que su promedio de bachillerato cuenta desde el primer año hasta el tercer año. Si ustedes, ay, ay, pues total, me da igual. No me va a reprobar la misma, me va a dar chance. ¿Qué creen? Ya no les voy a dar chance de entregar absolutamente nada fuera de la fecha. Si no abren sus archivos y si están en blanco, uy, lástima. No los puedo abrir, uy, ni modo. Así, ¿quieren que me comporte así? Así voy a hacer. Pues así me están orillando. Exactamente, por uno pagan todos. Y luego me dicen, es que ¿qué tarea me falta? ¿Cuántas veces no les he dicho? Abran sus sílabos, les pongo todavía, o bueno, esta vez no se los puse en el pizarrón, pero se los fui dictando y ni así saben cuánto sacaron. Les estoy diciendo, saquen su porcentaje y cómo se saca. Les estoy poniendo cuánto equivale cada tarea dependiendo la calificación. ¿Sale? No estoy enojada, solamente sí estoy molesta con ustedes porque no entienden. ¿Quieren que los trate como niños chiquitos? Como niños chiquitos. ¿Quieren que tenga aquí a sus papás todos los días? Todos los días los voy a tener acá. Ahora imagínense, supongamos, a ver, ¿qué te va a decir tu mamá si te tengo todo el día acá? La tengo aquí todo el día, porque su hija no quiera cumplir. Exactamente. Ahora imagínense qué van a decir sus papás cuando vean el cincote ahí. Pues sí, pues, ¿para qué está, pues, sigo pagando la colegiatura? Me da mejor ponte a trabajar. ¿Sí o no? Marcos, dame ese teléfono. Pepe. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Ya no sé qué hacer con ustedes. Les dejo y les facilito todo y les digo, lo terminamos en la clase y ni porque lo terminamos en la clase y les digo, sube la calificación a la plataforma. No, pues les da igual. Corre. Ahora díganme, ¿qué hacemos? Los felicito, les hago fiesta, les hago mole, ¿o qué?
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuántos reprobados dije que había? ¿Y cuántos teníamos la vez pasada? Exactamente. ¿Qué vienen en sus planes de trabajo en lenguaje y comunicación? Limpieza, puntuación, ortografía, buena letra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hiciste, joven? Y luego esa vez, ¿qué les dije? Si no mal recuerdo, una vez les dije, les dije claramente, si me suben apuntes ni me estén chillando por sus seis. Es el ejercicio que hicimos en la sesión. No, ya, Diego, no voy a cambiar la calificación. Ya. No, sí, mira, a ver, la limpieza, vela, sobre todo. No, nada. No, Bueno, no, no, no. tiene que mejorar. Ah, no sé, córrele, Mejoré. vete a tu lugar, córrele. A ver, les voy a decir, son 33 alumnos, bueno, 32. Son 32 alumnos en el salón. Si yo me pongo a revisar cada uno de los récords de quiénes subieron y quiénes no tareas, ahí fleto a todos. Ahí, literalmente. En la primera actividad, que fue la del 19, ¿son cuántos alumnos? 32. Solamente 21 entregaron tarea. Y ahorita les voy a decir quién. En la del 20, solamente 18. 26, solamente hubo 25. ¿Sale? En la del 27, 26. En la del 3, 23. En la del 9, 23. En la del 10, 25. Y ayer, 24. Entonces, ¿los demás qué hacen? Se rascan la panza, les vale. Me tiran de a loca en las clases, ¿o qué? Hasta los que están en casa, a ver, díganme. Se la pasan jugando Free Fire. Comiendo. ¿En cuál actividad, Lilia? Vas. Empieza a decir quién tiene actividades. Voy, ahí voy, porque ahorita la voy a abrir para que veas cómo me sale. Pónganse a hacer mientras su portada del tercer bloque, por favor. Díaz Luna. Es de diciembre. Entonces, háganlo. Pongan su árbol de Navidad, pongan lo que quieran, pero hagan su portada bonita. Ahorita, Marcos. ¿Sale? No. ¿Sale? Entonces, si no guardan silencio, ya no doy aclaración de nada. Pónganse a trabajar, tienen trabajo. Sí, ya me acordé, Sam. Ahorita lo vemos, ¿sale? Pedro, no tengo la primera actividad y aquí está. Adrián, no estoy mintiendo, la plataforma lo dice. Eliud, también, ¿sale? Marlon, Manuel, tampoco. Adrián, tampoco. Ale, no tengo esta actividad. Emir, tampoco. Y aquí, se los vuelvo a repetir, persona que me vuelva a subir un link en comentarios, ni me voy a dar a la tarea de revisarles esa actividad y ni me estén chillando de, es que ¿por qué no me he calificado la tarea? Es que yo sí la hice. Cuando les demuestre por qué, no pregunto, ¿sale? Entonces de ahí, Diego. No lo tiene, CNM tampoco, y Luis
Aquí tuviste problema, joven, y la actividad la sigo esperando. En la segunda, Patricio, Ian no tengo actividad, Ángel tampoco, Iván tampoco, Camila y Adrián tampoco, Eliud, Marlon y Manuel tampoco, Adrián, Emir, Tenemet, Jess. Dice Alejandro, igual, pero Alejandro fue por el problema. Marcos, ¿tuvo un apellido? Ven para acá, Marcos, por favor, para que veas. Y se quede grabado. Ahorita lo checo, Lilia. Sí, ya vi que tienes 10, perdóname, discúlpame. ¿Sale? ¿Hay que qué? Que poner está en la otra. ¿Y cuál, a poco les pedí canciones de sustantivos? ¿Les pedí canciones de sustantivos? ¿Les pedí canciones de sustantivos? Ay. Recuerden que me gustó mucho porque estaba el de arriba. Ahí está el de arriba, bro. A ver, denme un momento, vamos a ver. Y tiene sustantivos. Denme un momento, chicos, en casa. Gracias. Entonces, a ver, en la del 26, Patricio no tengo actividad, Iván tampoco, y no están las clases ni los planes de trabajo. Adrián tampoco, Manuel tampoco, Adrián tampoco, Emir tampoco, y Russo, o otra vez el link, Cenemet tampoco, y ahí está. No, en ese no. En la del 27, León tampoco, Iván tampoco, Adrián tampoco, Manuel tampoco. De ahí nuevamente Russo y su archivo está en blanco. Omar tampoco, Cenemet tampoco y ahí está. Estoy mencionando quienes no tienen actividades para que al ratito no me digan, y es que yo sí las entregué. Iván, Camila, Adrián y José, no tengo esa actividad. Marlon y Manuel, no, tú no. José Ángel. Adrián tampoco. Russo y Omar tampoco. Y nada más. Ahora, la del 9. Ian, Iván, Camila, Adrián tampoco tienen. Manuel tampoco. Adrián tampoco. Carlos, Russo, Omar, tampoco. Y nada más. La del 10. Iván, Adrián y Ángel no tienen actividad. Manuel tampoco. Russo y Omar tampoco. Jess, no tengo esa actividad. ¿Ves? No, no es para que el do, no es porque ahorita me pongo. Creo que dije al principio sustantivo la canción de. O el cacheco, o sea, ya te dije al ratito. Los No se sustantivos. vaya a enojar. Sí, que sí. Luego.
Pues, al principio yo creo, creo que ya me acordé, sí, y al principio dice los sustantivos, pero luego ya habla de los pronombres. Ya veré. Patricio, no tienes actividad. Pedro tampoco, Iván tampoco, Adrián tampoco, Manuel tampoco, Adrián menos, Ruso y Omar tampoco. Maestra, disculpe. Mande. Ayer fui a justificar mis faltas del día de ayer y también a pagar mi colegiatura ya que me habían bloqueado. Y okay, cuando regresé a mi casa no me habían desbloqueado ya hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Pedro. Y de hecho mi mamá marcó varias veces para ver cuál era el problema y un profesor le contestó y dijo que le iba a regresar la llamada para cuando supiera que ya me había desbloqueado y nunca le regresaron la llamada, entonces por eso no entregué la actividad de ayer. Pedro, ¿tienes tu justificante de que viniste a pagar ayer? Tengo, ayer fui a pagar personalmente y también ayer no pude conectarme porque fue mi terapia. Sí tengo bueno, mi justificante médico, pero ayer nadie me lo recibió. No, me dijeron que no había nadie del Instituto Bell y no lo pude dar. Pregunta, Pedro. ¿Tienes? A ver, espérame. ¿Tienes evidencia de que ayer no podías entrar a la plataforma? ¿Sacaste captura de pantalla? Sí, maestra, tengo mis capturas de pantalla. Mándamelas, por favor. Que ahorita se les mando. Pásale, señorita. Sí, pueden buscar para que... De Navidad, no, ahorita todavía no vamos a ver cómo tal, ¿sale? Con que sea de Navidad, con eso. Entonces, ¿los demás qué tienen que decir? Señorita Jess, ¿qué hacemos? ¿Me aparece en la plataforma, Sam? A ver. ¿Cuál es tu apellido, Sam? Oye, sí es cierto. Oye, Sam, pregunta. ¿Está fallando tu internet? Sí, dice, en todas las materias tuve problemas con el internet. No, porque hasta aparece otra, a ver, hasta te digo qué hora me aparece. Que aparece que a las 9:30 de la mañana lo subiste. Ajá, y terminando la clase de ayer yo le envié el 10, pero hasta hoy aparece que lo hice. ¿Con qué clases te ha pasado eso, Sam? Con inglés, con química, con metodología y con usted. Ok. Entonces déjalo checo con las maestras a ver qué pasa, ¿va? Y bueno, también con dirección. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Quién más tiene duda? Maestra, ya le envié mi captura, pero creo que le envié la captura del viernes, porque creo que la de ayer no la tengo. ¿Entonces no me deja buscar? Sí. Que maestra, ahorita el line. ¿Sale? Sí, ya vi. Adrián, me acabas de enviar algo, joven, ¿y por dónde se los pedí? ¿Y hasta qué día tenían? ¿Adrián? A ver, Adrián, dime. Tu portada me la tienen que mandar por la sala, ¿eh? Donde están todos. Y me consigue, joven.
¿A dónde tienes problemas para enviar cosas, Adrián? ¿Qué hiciste, Jess, ahora? A ver, a la sala, Sam, donde les enviamos los planes de trabajo. Maestra, ya le envié una captura, no es del bloqueo de ayer, pero le mandé una captura de mi pago y donde le mandaba mensaje a la escuela. Pedro, sube tu actividad del día de hoy, por favor. Mi actividad del día de hoy, que la portada, ¿cierto? No, ahorita no tienen actividades activadas en la plataforma, por eso se las estoy pidiendo en la sala. Súbela en la actividad de ahorita la calificación que sacaste en la actividad. ¿Y realizaste para empezar, Pedro? ¿Realizaste la actividad de ayer? No, le mandé mensaje a unos compañeros, pero no me contestaron. Y pues no la pude hacer. Ok, bueno, tienes el día de hoy, Pedro, antes de las... Yo dejo de contestar los chats y ahora sí ya lo voy a aplicar a las 5 de la tarde, ¿sale? Si antes de las 5 de la tarde no me lo enviaste en la plataforma, por ende doy por entendida que te dio igual esa actividad, ¿sale? Tienes hoy para conseguirla y antes de las 5 subirla, por favor. Ahorita la consigo y se la mando. De nada. Pedro, ¿qué dice Jess que se le puedes mandar mensaje? ¿Quién es Jess? ¿Yesenia? A ver. Sí, Sam. Entonces, Adrián, ¿qué hacemos? No pasa nada, Sam. Y luego, ¿de cuándo te pedí las actividades, joven? Pregunta, nada más pregunta. ¿Y hasta cuándo tenías para enviármelas? ¿Y por qué las quieres enviar una semana? De una semana después. ¿Cuándo veniste con tu mamá y hablaste? De otra fecha porque, bueno, tiene del 27 y aquí está hecha, sí se lo mandé.
y tenías lo tenías los problemas. Bueno, ese fue el primer caso de él. Vuelve a meditar, ahí alta checamos esa parte. Luis, ¿ya? Ya. Entonces, Adrián, ¿qué hacemos? Me las ibas, joven. ¿Y por qué no te comunicaste conmigo? Y sé que sí puedes activar micrófono, Adrián. ¿Eh? ¿Ahí qué hacemos, Adrián? Sí. Entonces, Adrián. No, pues yo tampoco. Si tú no sabes, yo tampoco sé. Yo soy ahorita como ustedes. No sé. ¿Se me olvidó? No, mándamela. Nada más conviene. Pásamela. Contigo. Y sí, te debería de regañar, Luis Alejandro. Porque sí. Apúrense, chicos, por favor. Gracias, Sam. Ahorita la checo. Sam, comienza a anotar en tu cuaderno. ¿Qué entiendes por conciencia social? Cuando termines me dices, ¿va? A ver, chicos, antes de que se me olvide y pase más tiempo, la siguiente semana escuchen bien y no digan, ¡Mis, cuándo le entregó de boletos! ¡Es que a mí no me han hablado! Porque, ¿sale? El lunes de la siguiente semana no va a haber junta de padres de familia. No. A ver, ¿me haces caso? No va a haber junta de padres de familia. Porque si no, nada más quedarían 3 días para la entrega de boletas. Entonces, como sabemos que sus papás en algunas ocasiones tienen trabajo, no pueden en los martes, miércoles ni jueves más que descansan los lunes, se recorrió a lunes, ¿sale? Entonces, pongan atención y Diego, por favor, ¿qué dijo?
sale de lunes a jueves es entrega de boletas. No recuerdo, no, a ver. No, espera, tengo una pelotita. ¿Sale? A ver. Maestra, perdón, ¿pudieras volver a repetir? Vuelvo a repetir. Sí, se le de su internet. ¿Sale? Les vuelvo a repetir. De lunes a jueves es entrega de boletas. Exacto. No, hoy, esta semana les vamos a entregar, Patricia. ¿Sale? Ya, ya. Ya, Patricio. Bueno, ya no les digo nada y lo ya. Entonces, la siguiente semana, de lunes a jueves, es la entrega de boletas. No recuerdo el horario. ¿Sale? ¿Por qué el viernes no? El viernes nosotros tenemos consejo técnico, entonces por ende no se puede dar. Contesten por favor las llamadas que se les va a hacer para la entrega de sus boletas. Si sus papás no vienen en la siguiente semana para la entrega de boletas, chicos, y están reprobados, por ende, el tercer bloque, dudo, y en verdad que dudo que pasen el tercer bloque, porque por ende son baja automática de la institución. Viene en el reglamento que firmaron. Ustedes solitos se están poniendo, voy Fanny, se están poniendo la soga al cuello. Ahora, voy a decir participaciones, quién sí tiene participaciones y quién no. Escuchen bien, personas que anuncie son las personas que entregaron todas sus actividades y que por ende participaron en la sesión y no estuvieron echando relajo durante toda la clase. Híjole. Ahora, otra cosa, los mismos maestros que les entregaron boleta, el primer bloque, son los mismos maestros que les van a entregar durante todo este ciclo escolar, ¿va? Exactamente, Marlon. Si van 5, 5, 5 ya. Bye. Dense por seguros que pierden el ciclo escolar y se tienen que esperar al siguiente año para que vuelvan a iniciar primero. No, no se puede, Marlon. Porque en el reglamento dice que si por ende reprobaste es el primero y el segundo ya de inmediatamente es extraordinario. Pero si te llevaste más de 3 materias a extraordinario, por ende eres baja automática. Lee tu reglamento institucional y ya hablamos, ¿va? Pepe, tienes todas las participaciones. Ana Pau, todas las participaciones. Y Dalí y Marcos, todas las participaciones. Sebas, todas las participaciones. Carlos, todas las participaciones. Sam, tengo duda con la primera, con la segunda actividad, ¿sale? Entonces, hasta que no cheque esa actividad de la que nos falta, no te puedo decir de las participaciones. Fer, tienes todas las participaciones. América igual. Diego Alexis también. Fanny, todas las participaciones. Hayley, Vale y Lilia, todas las participaciones. Ahora, voy con aquellos que les faltan 2 o más participaciones, ¿sale? Sí,
¿Sale? Por ende, y va para todos. Ahorita lo checamos, Sam. Ahorita lo checo. Nada más déjame terminar de decir las participaciones, ¿va? Por ende, y se los digo así. Presten atención, no lo vuelvo a repetir. Por ende, la cantidad de tareas que me entregaron es la cantidad de participaciones que tienen. Si me entregaron dos tareas, ¿cuántas participaciones tienen? Exactamente. A ver, va. Yo diría, Patricio, tienes cuatro participaciones. Ian, bueno, Ian no está. No, ahí le dicen que se comunique conmigo. Pedro tiene cinco participaciones. De ahí, a ver, guarden silencio. Me voy sobre calificación, al fin y al cabo no he entregado acá, la entrego mañana. Iván tiene, bueno, Iván tampoco está. Camila, tienes cuatro participaciones. Adrián, bueno, joven, ¿qué te puedo decir? José Ángel, tienes seis participaciones. Eliud, tienes seis participaciones. Marlon, tienes cinco participaciones. Adrián, tienes dos participaciones. Bueno, Sebas, ya te había dicho, ¿verdad? ¿Ya te había dicho todas las participaciones? Ok. Ale, tienes siete. Sam, tienes siete y uno está pendiente, ¿sales? Carlos, tienes siete. Ruso, bueno, el joven ruso, aunque me entregó actividades, ¿qué creen? No tiene participación. Fer, tienes todas las participaciones, América igual, Diego igual, Leonardo tiene siete participaciones, Zenemet, ay Zenemet, ¿qué voy a hacer contigo? Tiene cinco participaciones, Jess, tienes, ay Jess, ¿qué hago contigo? Dime. Porque me entraste ese día a todas las clases, lo único que no me subiste fue una actividad. La de la actividad que no entregaste, entraste a esa clase y participaste. Luis Alejandro, tiene siete participaciones. ¿Siete de cuántas? ¿Cuántas participaciones son? ¿Cuántas clases son? Ahora pónganme atención y no vuelvo a repetir. Para el tercer bloque se va a dividir la semana o el momento de evaluación. Marcos, ¿qué dije? No, acabo de decir otra cosa. El tercer bloque van a tener 8 semanas de clases, ¿sale? Entonces, por ende, nos vamos a ver 16 veces durante el tercer bloque. 16 veces. 16 veces. Me van a decir, ¿pero por qué?
¿a qué se debe? Pues muchachos, se me van de vacaciones y por ende. Híjoles, como que sí me dan ganas de dejarles tarea para vacaciones. Les voy a dejar. No sé. No sé cuándo se van. No, ahora sí sé. Una tesis, sí, estaría bueno. A ver, guarde. Pero si la maestra Sol ya les enseñó a investigar, ya les enseñó a hacer muchas cosas. Dicen, y con hartas faltotas de ortografía. ¿Sale? Entonces, veré. Si se portan bien del 29 hasta antes de que salgan de vacaciones, veré si no les dejo tarea. No sé, no recuerdo. Híjoles, no. No, pues ya valió. Pues sí, yo creo que sí, ya valió. Está bien chido. Solo le dejo a los que no se portan bien. No, pues ya estuvo acá todo el salón que viene acá. Empezando por Leonardo, ¿verdad? Cuando dice, es que ¿qué tenemos que hacer, Miss? Miss. Luego, ¿cómo sale? Ya veré el viernes cómo me sale con su entrega de calificaciones. A ver, pónganme atención. El viernes les voy a dar, ahora sí que, yo sé que el tema va a estar bien, bien padre, pero también como va a estar bien padre, necesito darles la última calificación ese día. Entonces van a trabajar durante la sesión. ¿Sale? Les estoy anticipando. Me voy a tardar aproximadamente como 40-45 minutos para darles el tema. Así que no empiecen a preguntar ni a hacer sus chistecitos, ¿verdad, Patricio, durante la sesión? A ver, ¿qué acabo de decir? ¿Qué les dije? ¿Qué vamos a hacer el viernes? Ahora. Sí, lo bueno es que mañana entrego calificaciones en control escolar. No. En control escolar yo, por aquí les estoy entregando calificaciones, al otro día yo tengo que estar entregando mi acta para que la suban al sistema. Mañana ya está en el sistema la calificación y por ende, pues sigan echando relajo y su actitudinal va a ir bajando. Lo bueno es que también viene ahí incluida las participaciones. Y si las participaciones tenían todas, bajan. Ya lo vemos ese día. ¿Quién es? A ver, no vi quién era. Sam. Lo de la actividad del viernes, de la semana pasada. Ni modo. Y entonces, ahí ustedes saben, chicos, ¿qué vamos a hacer? Escriban en su cuaderno qué entienden por conciencia social. Escribe. Este viernes sí hay clases. Sí, si ya terminan sus portadas, las reviso. A ver. Buenas tardes. Vete a sentar, córrele, joven, sí, por venir corriendo. Ándale. Este lo pasé contra mí. Apúrense todos, dame un momento, Fer.
Ya la vi. Chicos que están en casa, ¿ya terminaron su portada? No pregunte. ¿Ya la enviaron a la sala? ¿Qué es la pregunta que tenía que contestar? ¿Al chat grupal? ¿Qué es la conciencia social? Si ya vamos para el bloque 3. En otra hoja. Ah, no sé, Marlon, ahí checa porque por ciertas características, responsabilidad y puntualidad bajan, joven.
lo que estaban haciendo, Hailey, vuelvo a repetir, era su portada del tercer momento, digo, del tercer bloque, referente a lo de Navidad. Les dicté una pregunta sobre qué es conciencia social, ¿vale? Ahora, sus compañeros que están aquí en el salón de clases, les voy a aventar una pelotita, ¿sale? Para que participen. Ahora, persona que no tenga nada que ver su respuesta con el tema, me va a leer lo que está en el pizarrón. Los que están en casa, ¿alcanzan a ver lo que está en el pizarrón? Y si no se callan, no la aviento. No, no se ve. En serio, no se ve. No. ¿Vale? Bueno, denme un momento. Fer si lo ve, los demás no. Ahorita se los envío entonces a la sala. Exactamente. Persona que se equivoque, tiene un número cada palabra, tienen que seguir el número. Y va, ese es el orden de la lectura, ¿sale? Comienza, te nos quedan 5 minutos. ¿Sale? ¿Ya? Y los voy a agarrar despistados a todos para que se les quite. ¿Qué es la conciencia social, Pedro, Pepe? Pásala a alguna otra de tus compañeros. Adelante. Ya, Leonardo, apúrate. Aviéntala a quien quieras. ¿Qué es la conciencia? La siguiente. Ahora, elijan un nombre de los que están en casa. Adriel, ¿qué es la conciencia social? Necesito que actives tu micrófono. Adrián, a la una, Adrián, a las dos, Adrián, a las tres. Se va a participación. No, si tienen. Pásala a quien quieras, de los demás que faltan. Yes. Pon atención. Ándenle. Otro nombre de los que están en casa. Fer, ¿qué es la conciencia social? Y si puedes activar micrófono. O les quito el chat. Ustedes dicen. No, ándale, actívalo. ¿Me escucha? Es que no sé si... Sí, a ver, guarden silencio para que escuchemos a Fernanda, por favor. Adelante, Fer. Fer, conciencia social, cuando al socializar estamos conscientes de lo que hablamos para no herir a otras personas con nuestras palabras o algo así. Gracias, Fer. Lánzaselo a alguien más, Sebas. Alexis, ¿qué es la conciencia social?
Un nombre de los que están en casa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Idali? ¿Idali, qué es la conciencia social, señorita? Ahora, ¿qué creen? La portada es su asistencia del día de hoy. A ver, Luis, lee lo que dice en el pizarrón. Hasta que trataban de no equivocarse, ¿verdad? Tienen, a ver, pongan atención, tienen hasta una 10 para enviarme sus portadas si tengan asistencia. Si no, no, de ustedes, a ver, háganme caso y luego pelean. De aquí sé que me lo entregó Alexis, Pepe, Luis, Sebas, Marcos, Patricio, Eliud y Leonardo. ¿Sale? Las únicas que me faltan que me entreguen es Adrián y Jess. Pero Jess ya la está terminando. Los demás tienen hasta una 10 para enviarme su portada. Los que están acá no me van a enviar nada porque ya se las califiqué. ¿Sale? Cuídense, chicos. Bonito día y se conectan temprano a su siguiente clase.